La periodista Fabiola Hernández realizó una investigación, lo hizo con un grupo de herpetólogos, es decir, quienes estudian a los reptiles y anfibios. El objetivo es darnos a conocer las especies de serpientes que existen en el país y cuáles representan un peligro para el ser humano. Belleza, peligro, veneno y misterio. Hablar de serpientes es hablar de un tipo de animal que a muchos les causa pánico, sobre todo porque la picadura de algunas puede ser mortal. Su cuerpo es alargado y se pueden desplazar sin necesidad de extremidades. Pueden moverse por tierra y por agua. Y aunque en la actualidad las podemos encontrar en cualquier parte, existen personas que se dan la tarea de investigarlas. Y hoy nos unimos a su travesía en la sierra de Apaneca. En ese momento ingresaré al cafetal en compañía de expertos y es que en este lugar es donde habitan varias especies. Junto a cuatro biólogos herpetólogos, caminamos por senderos boscosos, repletos de hojarascas, en donde a simple vista era imposible identificarlas. Los investigadores iban debidamente equipados, revisando parte por parte. Nuestro trabajo es andarlas buscando, tratar de encontrar cuántos individuos de cada especie hay y ver de ellas cuáles son, están amenazadas en el país. Pues utilizamos primeramente lo que es el gancho, que esto nos facilita para el movimiento de las hojas, de los troncos, para no tener contacto directo con lo que son las especies. Buscamos entre hojarasca, bajo piedras, bajo troncos, que es donde suelen ellas esconderse. Y en estos momentos, uno de los investigadores ha encontrado una serpiente. Nos vamos a acercar cuidadosamente para saber qué especie es y si es o no es venenosa. Carlos, coméntenos qué especie es la que acabamos de encontrar o que acaba de encontrar usted en este momento. Bueno, al mover aquí el sustrato, encontramos esta serpiente. Es una serpiente venenosa, una de las especies que podemos encontrar aquí en el país. Es una especie de víbora que habita aquí en la Sierra de Apaneca. Ella se puede mimetizar en esta área de sustrato y es una serpiente que se encuentra amenazada en el país. Pero este no fue el único hallazgo en la zona. Al parecer, hoy era día de suerte. Nuestras amigas reptiles estaban decididas a darse a conocer. ¿Dónde estás? Tenemos en este momento una acá, es una gargantilla de cafetal. Es bastante común y mucha gente cree de que es venenosa, pero es completamente inofensiva. Dentro del grupo de herpetólogos se encontraba Montserrat Coto. Ella tiene varios años realizando investigaciones con serpientes. Incluso ha realizado varios estudios con su veneno. Principalmente era como conocer la fisiopatología del envenenamiento, ya que la prioridad es las personas que son afectadas por mordedores de serpientes, pero también poder buscar el veneno como un fármaco, ya sea para antibióticos, y recordar que también este mismo fármaco es usado para hacer los sueros antiofídicos que contrarrestan los efectos por mordeduras de serpiente. Si usted se encuentra con uno de estos animales en su hogar, lo recomendable es llamar al 913, donde le indicarán qué acciones debe realizar. Recuerde no atacarlas, ya que como todo ser vivo, si se sienten amenazadas, no dudarán ni un segundo en defenderse. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión. La primera de las serpientes que usted observó y que los herpetólogos encontraron en la investigación en el cafetal es una timbo. Pertenece a la especie de víboras venenosas. Ajá. Y a continuación le invitamos a escuchar el testimonio de una bióloga que sobrevivió a su mordedura. Ella fue atacada hace 5 años mientras estaba realizando una investigación. Este es su testimonio. Es que yo me agaché para tomar un palo en medio de toda la hierba, de todo el pasto alto, y cuando yo metí mi mano sentí un golpe en la mano derecha. No, luego fue
un dolor súper intenso, un dolor desde aquí, desde el hombro hasta la base de la mano derecha. Como el dolor era tan intenso, lo que decidimos fue mejor ir pues hasta Paneca a buscar la unidad de salud y por supuesto hablarle a un herpetólogo, que es una persona que sabe cómo funcionan las serpientes, y él lo primero que me preguntó fue cuáles son los síntomas que yo tuve, para saber realmente si había sido una serpiente, si era venenosa o no.